Vale, ya estoy. Pues lo que estaba diciendo. Sí, como tienes que... Depende a quién elijas. Seguramente tendrás más afinidad con la facción. A mí me interesa mil veces más que la facción que justamente puede proteger sea la que controle todo, ¿sabes? Porque al final son no dejan de ser un ejército. Con nosotros. Estas rencillas son... Creo que haya paz. Sí. Y con coordinación. Corre. Corre. No llego. Oh, fuck. Bueno, llegar llegué. Llegar llegué. El resultado es tan fácil como el de 2 más 2. Has matado al comandante. ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Es que estás mal de la cabeza? ¡Que te jodan! Odiaba a ese tío incluso más que el resto. Pero no soy tan imbécil como para cargármelo. Siempre que pillo a alguien, incluso estando con las manos en la masa, me lo niegan hasta el último momento. Lo mismo si eres tan imbécil. Lo mismo incluso eres retrasado. ¿Quieres cabrearme para que te mate aquí mismo o qué? Pues va a ser que hoy no es tu día de suerte. Te van a juzgar y a condenar. ¿Por qué le arrancaste el tatuaje? Te lo estoy diciendo. No lo sé, porque yo no fui. Vale, que a veces se me va la olla, lo reconozco. Pero no soy un psicópata. Eres el mayor psicópata que conozco. Seguro que alguien te ordenó matar a Lucas y decidiste llevar una prueba. Así de simple. Escucha, puto Pazzi, te estoy diciendo que no he sido yo. ¿Te enteras? Demuéstralo. Joder, hasta yo sé que no puedo probar algo que no existe. ¿Es que no os enseñan eso en la escuela de Pazzi, capullo? Vaya pérdida de tiempo. Así que mataste a Lucas. ¿Y ahora qué? No lo sé, imbécil, porque yo no lo hice. Hazme daño y te haré papilla. Pero no soy un asesino a sangre fría. Olvídalo, Aiden. Los tipos como él solo quieren provocar el caos. Eso es lo que les gusta. Hemos terminado. Este idiota no nos va a contar la verdad. ¿Y por qué iba a mentir? Tengo mucho menos que ganar con patrañas que admitiendo que yo maté a Lucas. Pero es que yo no lo hice. No espero pensamientos racionales de alguien que necesita un cerebro aparte para controlar su esfínter. Has sido tú quien ha traído a este capullo. Dame un respiro. El trozo de piel es una prueba. Una bien gorda. No malgastemos más tiempo con este pedazo de mierda, Aiden. Irá a juicio y lo condenarán a muerte muy pronto. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Sigue en pie. Ve a los túneles del metro. Me reuniré contigo allí después de que nos encarguemos de Barney. Pero hay una cosa más. Necesito un favor. ¿Y bien? Cuando llegues al centro, mi mujer y mis hijos están allí. ¿Te importaría darles una cosa de mi parte y decirles que estoy a salvo? ¿No conoces a nadie en quien confíes y que pueda ocuparse de esto? A lo mejor no. Mientras no sea arsénico y me estés tendiendo una trampa... No es eso. La dirección va ahí. Tío, ese está más perdido que el cojón. Vale, ahora me van a mandar a... al centro, ¿no? Sí. Pues vamos a... Tengo que informar a suministros después de mi turno. Vamos a dar una vuelta. No, no vas a hacerlo todavía. Si duermo, ¿me curo? Che. What? No sé por qué tengo estas dos armas. Vale, vamos a intentarlo. Esto no puedo hacerlo hasta que no haga la misión de armería perdida. Que supongo que esto será ya en la... Ah, esas son las misiones Hop. ¿Qué ha pasado? Se murió. ¡Coge! Ah, bueno. Por ejemplo, de aquí... O sea, de aquí en teoría... De un sitio de estos, en teoría, yo puedo sacar agua. Vale. Hay que presionar a esa comadreja de Kal. Así contaría de una vez quién mató a Lucas. Morir. Muévete. ¿Qué vas a hacer? Uy, 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 uy. ¿Y eso por qué voló? Pues no me acuerdo. A lo mejor de uno puede ser que sí, pero no me acuerdo cuál. Ah, sí. Que como hay juegos que sí que me pasé todo en consola, juegos que no. Pero el Reyes Muertos es el del Unity, que era gratis. Ese lo regalaron en su momento. No sé si ahora seguirá siendo gratis. No sé.